platicar lo que está pasando en San Cristóbal Tepontla. Es una de las juntas auxiliares de San Pedro Cholula. Y es que una jauría mantiene aterrorizados a los vecinos de la calle Vicente Guerrero, allá en San Cristóbal Tepontla. 5 perros de raza pitbull y un San Bernardo han atacado y han lesionado a 8 personas en diferentes momentos. El último ataque ocurrió la madrugada del pasado viernes, cuando 3 de ellos se lanzaron contra una joven, provocándole heridas en la pierna derecha. Los vecinos han interpuesto una denuncia contra el dueño de los animales, identificado como Lucio Huelitl, quien ya fue citado por la autoridad para responder por las lesiones que provocaron sus perros. Y en cuanto me vieron, no ladraron, no hicieron una seña de nada y se me abalanzaron. El primero que me mordió fue en esta área. Tengo toda la pierna pues mordisqueada, me pusieron 10 puntos. Me fui a la Casa de Justicia de aquí de San Andrés y fui a presentar mi demanda en contra pues, de los dueños, del dueño del perro en este caso. Y pues sí, me dijeron que lo iban a mandar a citar para ver cómo pues, procedían y para ver si le podían quitar los perros. Porque saltaban, entonces sentí en el primer mordisco que fue acá, las alcancé de una vez, por eso fue es que la arañada así. Y que haya justicia, lo único que pedimos, justicia, y que pues si esas personas pues tienen animales, pues que los cuiden, que los amarren, o necesitan agarrar a un niño para que se acabe todo, no hay que esperar eso, ¿no? Hay que actuar, ¿no? Entonces él es el llamado que se hace a las autoridades. Oiga, usted qué irresponsable este tal Lucio Huelitl, porque finalmente el perro pitbull es de naturaleza agresiva. Y bueno, los tiene en la calle. Imagínese si uno de estos perros prende a un niño. No, pues lo mata. Simplemente lo mata. Le acabamos de platicar la historia de unos pitbull allá en Tehuacán. ¿Se acuerda? De uno de los pitbull que se escapa estando amarrado, ataca a una niña y le quita la vida a la niña. El Departamento de Control Canino de San Pedro Cholula informó que los 5 animales fueron recogidos y estarán en observación 10 días. Si en este periodo el dueño no los reclama, los perros van a ser sacrificados. Y yo creo que el tema no tendría que quedar ahí. Yo creo que tendría que iniciarse un procedimiento contra el tal Lucio Huelitl, porque finalmente, o sea, ¿qué va a hacer él? ¿Puede ir a reclamarlos? Vea nada más las lesiones. ¿Puede ir a reclamar a los perros? Pues sí, los va a reclamar y va a decir, ahora sí los voy a tener en mi casa. ¿Y usted cree que va a suceder? Pues los va a volver a poner en la calle y los perros van a volver a atacar a más personas. Ojalá proceda legalmente el ayuntamiento de Luis Alberto Arriaga allá en San Pedro Cholula.